ahora. Muy buenos días, les saluda Laura Pérez Rojas con una información la cual se encuentra en desarrollo en CDN. Llega a la Procuraduría General de la República el propietario de la peluquería donde supuestamente agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas depositaron drogas. Vamos a pasar con nuestra compañera Yarilis Calcaño, quien se encuentra ya con más detalles. Adelante, Yarilis, buenos días. Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, estamos en la Procuraduría General de la República dando seguimiento al proceso de las investigaciones con relación al caso de Villa Vásquez, a propósito de que hoy continúan los interrogatorios y justamente está aquí uno de los jóvenes propietarios de la peluquería, quien vino acompañado de su representante legal, Félix Porte. Buenos días, estamos en vivo, Félix, para CDN. Cuéntenos el día de hoy qué van a hacer. El día de hoy van a continuar los interrogatorios de parte de la Inspectoría General de la República, que es quien está dirigiendo esta investigación. Ellos han citado a varias personas, entre ellos los propietarios de la barbería y el barbero que estuvo en el momento y quien fue objeto de esa trama. Entonces nosotros lo traemos a él a los fines de que él sea entrevistado por la Inspectoría General de la República. Magistrado Bolívar Sánchez y el magistrado Domínguez Cabrera están profundizando las investigaciones y queremos que esto termine en buenos términos y que si encuentran personas responsables sean sometidas a las personas. ¿Qué tienen que decir de que supuestamente? Mira, esa situación, quien lo dijo no tiene calidad para decirlo, porque no es ingeniero telemático, no es ingeniero en sistema, no es un productor ni un editor de televisión. Es un vicealmirante de la Marina, que entiendo que emitió un juicio a priori y que debe ser necesariamente el INACIF el único órgano autorizado por ley para dar una versión con relación a la autenticidad o no de ese video. Entendemos nosotros que ya el INACIF tiene en su poder el DVR que fue recogido por el magistrado Domingo Cabrera y el magistrado Bolívar Sánchez, que desde domingo se trasladaron a Villa Vásquez a hacer esas pesquisas. Entendemos que en cualquier momento ya el INACIF va a estar dando la versión con relación al análisis que se hizo con el disco duro para determinar si fue o no editado. Otoniel Cruz es tu nombre. Sí. Tú eres el propietario de esa barbería. En un 50%. Sí. ¿Tú conoces al joven Disla, que es uno de los que estaba ahí y que declaró que a él le instruyeron colocar también drogas en tu negocio? No, no lo conocía, no. ¿Tú no lo conocías? Otoniel, dicen allá en el sector de ustedes que esta fiscalizadora acostumbraba a hacer este tipo de allanamientos de forma ilegal y que hay alrededor de 200 allanamientos que se realizaron allá en Villa Vásquez de esta forma. ¿Qué tienes tú que decirnos? ¿Tenías conocimiento de esta situación y de lo que la fiscalizadora había hecho anterior al allanamiento a ustedes? Es cierto lo que tú dices. Sí, cuéntanos, pero ¿qué es cierto? Que ¿qué se dice de ella? Todo lo que tú dijiste es cierto. ¿Pero qué se decía de ella? ¿Tú conoces de algún caso en específico que ella haya actuado de la misma manera? Violando. Hay varios casos y en ese caso, si ustedes quieren interrogar, si ustedes quieren investigar, ustedes pueden ir a la ciudad, allá al pueblo, y hacer el mismo interrogatorio que me están haciendo a mí, se lo pueden hacer a la persona y ellos van a arrojar luz, porque el pueblo está claro de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo te ha afectado a ti el hecho de que te haya ocurrido esto? Tú eres un joven que vive, supongo, de esa peluquería y que te hayan hecho esto de esta manera, ¿cómo te ha afectado? Sí, estoy traumado psicológicamente estoy traumado porque intentaron hacerme un daño moral, intentaron hacerme troncharme un futuro, si se fijan, y psicológicamente no estoy bien porque se atentó contra la moral mía. ¿Tú nunca te has visto involucrado en hechos de la justicia, delictivos? Cualquier inquietud se la pueden contestar, se la pueden preguntar a mi abogado. Ya no voy a hacer. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Otoniel Cruz, uno de los propietarios de la barbería de Villa Vásquez, donde habría sido colocado la droga, quien vino en compañía del abogado Félix Portes. En estos momentos se dirigirá hacia el despacho de la inspectoría para el proceso de interrogatorio que continúa el día de hoy, porque recordemos que ayer también otros tres jóvenes fueron entrevistados, incluyendo también a Daniel Disla, quien
quien en un video colgado también en las redes sociales, pues declaró que a él le habrían instruido colocar drogas en esa barbería en el momento en el que se encontraban. Por supuesto, estaremos dando seguimiento al desarrollo de este proceso de investigación con los interrogatorios que se llevarán a cabo y estaremos transmitiendo en vivo, por supuesto, todos los detalles en nuestra emisión de noticias al mediodía. De esta manera, retorno al estudio. Gracias, Yarilis, por este reporte. A ustedes ya escucharon la amplitud de estas y otras informaciones. Usted la podrá ver en nuestra próxima emisión de noticias.